いや怖っかこれ。すごい。大丈夫。やばい。今日午後4時10分ごろ、石川県能登地方を震源とするマグニチュード 7.6 の大きな地震が発生し、より高いところに避難するようにしてください。海から津波が襲ってきます。こちらは地震発生時の富山市内にある北日本放送の映像です。ここスタジオなんですが、この大きなパネルも、倒れてきています。Breaking news now from Japan, and a major tsunami warning has been issued for Ishikawa Prefecture after a magnitude 7.5 earthquake shook western Japan. Japan's Prime Minister Fumio Kishida has urged people in coastal areas. Nine aftershocks have rattled the region, including one with a magnitude of 6.2. Infelizmente, a TV pública japonesa NHK confirma agora a primeira morte desse terremoto. Os bombeiros já receberam notificações de que pelo menos 50 casas ou edifícios desabaram total ou parcialmente. Terremoto en Japón con tragedia y mucho temor. La imagen recorrió todo el mundo. Así es, 21 sismos en 90 minutos y un terremoto de 7,6 en la escala de Richter. Los que siguieron fueron un poco más leves y lo que hubo fue una alerta de tsunami que después se fue diluyendo lentamente. Pero claro, los antecedentes son muy pero muy traumáticos en ese país y por supuesto, hay que decirlo así, sobrevuela el fantasma de Fukushima. Por supuesto, muchas medidas se tomaron para que una tragedia de estas características no vuelva a suceder. Pero Ele, este es el temor, ¿no? Exacto, lo decías tal cual, Caro. Han pasado 13 años desde el desastre nuclear de Fukushima, pero el fantasma sigue más vivo que nunca entre la sociedad nipona, y es que la ciudad de Shiko se encuentra, tiene una central nuclear que se encuentra bastante cerca del epicentro del terremoto y se han reportado además olas de varios metros y de gran intensidad azotando la central, lo que ha despertado las alarmas. Sin embargo, la Autoridad de Regulación Atómica Japonesa llama a la calma. Dice que de momento no se han reportado daños en los reactores nucleares y que funcionan correctamente. De hecho, algunos de ellos estaban apagados porque casualmente estaban haciendo una revisión periódica, con lo que esto ha generado alivio momentáneo. Se mantiene, eso sí, la alarma máxima sobre esta central y se monitorea minuto a minuto. Y es que, como decías, Caro, desde el desastre de Fukushima se blindaron las centrales nucleares. De hecho, muchas de ellas se cerraron y los efectos, el trauma sigue latente porque, por ejemplo, la limpieza de la zona próxima a Fukushima se mantiene en la fase inicial 13 años después, y de hecho copó titulares el anuncio del primer ministro de Fumio Kishida hace tan solo unos meses de que se va a empezar ahora a verter las aguas que se utilizaron para enfriar los reactores nucleares en el Pacífico, lo que ha generado la protesta de gran parte, claro, de la población, que no quiere que se viertan, y por supuesto el sector pesquero, incluso problemas geopolíticos con otros países como China. Ahora, hay que marcar algo. Japón es un país preparado para desastres de esta magnitud, ¿no? Porque si estuviéramos hablando de algún otro rincón del mundo, o incluso en nuestra región, un terremoto de 7,6 en la escala de Richter es realmente muy promovido. Sismos posteriores, ¿no? Con 21 sismos en 90 minutos. Entrenado para estas situaciones, pero que no acepta y no puede entender lo que puede llegar a pasar si otra central nuclear, después de lo que acabas de contar de Fukushima, exacto, entra en problemas. En el terremoto de 2011 fue un terremoto de una intensidad superior, de intensidad 9, y murieron casi 16.000 personas. Con lo cual, como digo, es un país con las centrales nucleares blindadas, con muchísima seguridad y protección. Además, muchas de ellas cerraron tras el 2011, pero con la guerra en Ucrania y la subida de los precios de los combustibles, el gobierno de Fumio empezó a tomar la decisión de reabrir esas centrales, claro, lo que no sabemos si ahora continuará o no con esta política, porque de nuevo la naturaleza pone en jaque las decisiones políticas. Es muy probable que mande prudencia, Elena, y que esto se demore, estas decisiones se demoren bastante tiempo. Gracias, Elena. Gracias.